La ex estrella del porno Luca Magnotta fue encarcelado de por vida por asesinar y cortar a su compañero en 2012 y luego enviar por correo partes de su cuerpo a escuelas y partidos políticos en su Canadá natal. Vino al mundo como Eric Clinton Kibniweman, y se dio a conocer como el descuartizador de Montreal. El autonombrado Luca Rocco Magnotta trabajó como actor porno, acompañante y stripper, idolatró a James Dean, y buscó por todos los medios hacerse famoso. Comenzó torturando y matando gatos y subiendo los videos por YouTube, pero quería aún más fama. Al final lo consiguió, como un asesino despiadado y muy perturbado. Veamos su historia. Luca Magnotta en el año 2010, publicó una serie de videos en YouTube que involucraban actos de crueldad animal extrema contra los gatos, incluido un clip titulado Un niño dos gatitos en el que asfixia a dos animales con una aspiradora. Otro clip mostraba a un gato alimentando a una pitón. Este video provocó una repulsión generalizada en línea y condujo a la creación del grupo de Facebook, Find the Kitten, Va a comer, que atrajo a muchos seguidores. En enero de 2011, ese grupo identificó a Magnotta como el autor de los videos de gatos, y los grupos de derechos de los animales ofrecieron una recompensa de $5,000 para detenerlo. The Sun también imprimió un correo electrónico presuntamente escrito por él, que advirtió: «Volveré, y esta vez las víctimas no serán animales». El día 24 de mayo de 2012, Lin Yun, un estudiante asiático de 33 años que estudiaba en la Universidad de Concordia en ese momento, fue apuñalado varias veces en el pecho, antes de que su cuerpo fuera desmembrado. El conserje encontró una maleta días después con los restos de Yun por un callejón detrás del edificio de apartamentos. Tras la investigación, las autoridades de Canadá encontraron más restos humanos. Su pie izquierdo aparecería en un paquete envuelto por el Correo de Canadá, entregado en las oficinas del primer ministro de ese país. El paquete que llevaba su mano izquierda, de camino al Partido Liberal, sería interceptado justo a tiempo. Pero nadie podría evitar que el lado derecho de su cuerpo llegara a su destino. Dos escuelas primarias llenas de niños en Vancouver, Columbia Británica. No tomó mucho tiempo averiguar quién lo había hecho. Luca Magnotta, después de todo, había filmado su propio asesinato. El 25 de mayo de 2012, este subió a Vexter.com un video gráfico de 11 minutos de sí mismo apuñalando a Lin Yun titulado One Lunatic, One Ice Peck, que significa un lunático, un picahielos, que muestra a un hombre apuñalado hasta la muerte y luego cortado en pedazos. En el video, se puede ver a Luca horcajada sobre Lin Yun, quien estaba atado a los postes de la cama en el dormitorio de Magnotta. El asesino luego procede a apuñalar a su víctima en el pecho con lo que parece ser un picahielo. Más tarde se reveló que era un destornillador. Después de asesinar a Yun, Luca desmembra su cuerpo y alimenta con su carne a un perro, luego mata al cachorro. Es difícil decir qué recuerdo lo estaba torturando tan horriblemente. Tuvo una niñez difícil debido al abandono de sus padres y su homosexualidad temprana. Se había reconstruido todo su rostro mediante cirugía plástica y se había lanzado a una nueva vida como acompañante masculino y estrella porno menor. Lin Yun solo quería un amigo. Cuando Luca Magnotta se puso en contacto con él, este estaba feliz. El asesino afirmó que se conocieron la noche del 24 de mayo después de que Yun respondió a un anuncio de Craigslist que el primero había publicado para ubicar a alguien interesado en el sexo y la esclavitud. Esa noche a las 9 p.m., Lin Yun envió un mensaje de texto a un amigo, fue lo último que se supo de él. La siguiente vez que alguien lo vio fue en el video de Luca. Magnotta luego escapó del país y huyó a Francia, donde se escondió en un hotel en Bagnolet. Finalmente, este fue detenido por la policía en un cibercafé en Berlín, Alemania. Debido a la naturaleza de los crímenes de Luca, las aerolíneas comerciales se negaron a transportarlo de regreso a Canadá, lo que significa que el psicópata fue devuelto a su patria en un avión de la Fuerza Aérea. Ya han pasado algunos años desde el espeluznante crimen, pero su historia volvió a ganar popularidad luego del lanzamiento del documental producido por Netflix en 2019. Como era de esperar, Luca ha estado tras las rejas desde 2014 cumpliendo cadena perpetua.
Este se casó el 26 de junio de 2017 con Anthony Jolin, con la madre de Magnota, Anna Yurkin, como testigo. Según iHeart Radio, los esposos no recibieron permiso para usar el centro privado de visitas familiares ni tener ningún tipo de convivencia por parte del Servicio Correccional de Canadá. En 2018, la madre de Magnota se asoció con Brian Whitney para escribir un libro sobre su hijo titulado Mi Hijo, el Asesino. La historia no contada de Luca Magnota y un lunático y un picayelo. Este nunca mostró arrepentimiento por el homicidio, tampoco aclaró cuál fue el motivo, pues aparentemente no existía un porqué. Se supone que era únicamente por buscar protagonismo, algo que por el lado bueno de la vida nunca pudo. Si te gustó el video, te pido que por favor te suscribas a mi canal y me regales un like, para poder seguir compartiendo temas similares. Subo contenido nuevo todas las semanas. Muchas gracias.